YouTube. Bueno, Islam Makhachev ya ha dicho cuáles son sus tiempos, porque ahora mismo Islam Makhachev es total y completo dueño de su futuro, lo cual no me parece tan mal, ojo. No me parece tan mal que un peleador pueda elegir hasta cierto punto su futuro, que pueda de alguna manera tomar ciertas decisiones. Pero vuelvo y repito, ya hice un video hablando, esto no es boxeo. ¿Cuáles son las declaraciones de Islam Makhachev ahora mismo? Islam Makhachev ha dicho, pues, que él va a pelear el 8 de junio. Ya él se pone fecha y todo. Yo peleo el 8 de junio. ¿Contra quién? Él ha dicho que es contra Gaethje. Esto evidentemente la UFC no lo ha hecho oficial ni nada parecido. Es que al parecer el poder de esta gente, como en Medio Oriente tienen tanta pegada, el poder precisamente del equipo Khabib ahora mismo, o el equipo Islam Makhachev, como tú le quieras llamar, ahora mismo es tan poderoso que ellos te pueden decir, incluso en la fecha en la que van a pelear, igual Gaethje debe estar contentísimo, porque hasta donde yo tenía entendido, la UFC había dicho precisamente que el ganador entre Oliveira y Arman Tsarukyan era quien iba a estar peleando con Islam Makhachev. Pero ahora Islam Makhachev dice, no, esto no va a ser así. Las cosas son como yo digo. El 8 de junio voy a estar peleando con Gaethje. Luego, a fin de año, voy a estar peleando entonces con el ganador de la pelea entre Arman Tsarukyan y Charles Oliveira. Y después voy a pelear también, con, supongo, con quien le dé la gana. A Islam Makhachev, porque al parecer, ahora mismo, como Islam Makhachev es dueño de su futuro, pues él puede hacer prácticamente lo que se le venga en gana. Yo no sé cómo ustedes vean esto. Yo no lo veo bien y voy a seguir protestando contra esto. Igual, esto no lo va a ver nadie, nadie se va a enterar de la UFC ni nada parecido, simplemente compartiendo algo que me molesta con ustedes. Yo sé que a mí se me ha catalogado como prorruso en muchísimas ocasiones porque le tengo cierto respeto al equipo Khabib, precisamente Islam Makhachev también le tengo mucho respeto, creo que como peleador, bueno, no hay nada que señalar, son tipos súper disciplinados, con una mentalidad que me encanta, etcétera, 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 y por eso muchos de ustedes creen que yo soy prorruso, pero no, nada que ver. Cuando yo veo cosas que no me gustan, como esto que está diciendo Islam Makhachev, voy a pelear tal día contra tal, porque yo quiero, me parece recontra mal. Primera, porque estás defendiendo el campeonato cuando te da la gana, y a saber si después lo vas a hacer realmente, si después realmente vas a pelear dos veces. No. A saber si realmente vas a hacer eso. Por lo pronto, Islam Makhachev, de nuevo, la división entera parada. Y hay mucha gente que me ha criticado por esto en los comentarios, por este tipo de comentarios que yo he hecho, valga la redundancia, me han criticado. Porque bueno, de todos modos, ellos tienen que hacer peleas para llegar a ser el candidato número uno, ¿sí? Charles Oliveira era el candidato número uno. Es verdad que Islam Makhachev ya le ganó, pero luego Charles Oliveira le gana al otro que era candidato ahí por el título, que era precisamente Benil Dariush. Le gana a Benil Dariush, lo arrolla. Lo mismo con Arman Tsarukyan. Le das una pelea contra un top 5 porque Benil Dariush seguía estando dentro del top 5. Le das una pelea contra el otro posible candidato por el título y le ganan también. Le gana rapidísimo Arman Tsarukyan. Tienes dos candidatos a pelear por el título. Por falta de uno, tienes dos. Y para colmo tienes a Gaethje también, que hace tiempo ya peleó con Khabib. Entiendo, perdió con Khabib su oportunidad titular, pero después le ganó a Poirier. Entonces es lo que les digo. Fíjense, les estoy hablando de peleas y peleas y peleas entre tipos que están en el top 5. ¿Y qué fue lo que les dije? Se están peleando todos en el top 5 el año entero para ir un día a pelear a Medio Oriente contra Islam Makhachev. Lo siento, gente, no les puedo decir que esto es justo porque no me parece justo. No me lo parece. No lo veo bien. No veo bien que Islam Makhachev diga contra quién quiere pelear, cuándo quiere pelear, dónde quiere pelear, que no. No. Y para colmo, Islam Makhachev es uno de los que ha dicho en muchísimas ocasiones que no, yo soy un trabajador de la UFC. Yo hago lo que la UFC me dice que tengo que hacer. ¿En serio? Porque yo te veo peleando en Medio Oriente cada vez que te da la gana. Y la pelea en la que te la jugaste de verdad, fue esa primera con Volkanovski, que fuiste allá, a Australia, y peleaste con Volkanovski. Mis aplausos. Fuiste allá. Pero la segunda, con poquísima anticipación, igual en el mismo lugar donde le ganaste a Charles Oliveira de nuevo, para ponerlo de nuevo con el jet lag, en un lugar donde tú lo tienes todo a tu favor, etc. Miren, hay una cosa aquí, que es el dinero, que es evidente. Islam Makhachev es un campeón que reemplazó a Khabib en Medio Oriente y da mucha plata. Le da mucha plata a la UFC y hay que seguir el rastro del dinero. Es así, yo lo entiendo, yo no soy tonto, yo sé cómo funciona todo este negocio. Pero tampoco puede quedar tan evidente que tú estás planificando todo para mantener a un campeón como lo es Islam Makhachev. No está bien porque ya está siendo evidente. Islam Makhachev ahora lesionado.
Islam no había dicho que estaba lesionado. De hecho, él había tuiteado no hace tanto tiempo que iba a estar listo para los primeros meses del año. Que si le hubieran dado una pelea en los primeros meses del año, él hubiese peleado. No. Y resulta que ahora no hay pelea porque está lesionado. Dice Dana White eso, no lo sé, quizás sea verdad, pero dice Dana White que está lesionado. Y ahora te sale y te dice, no, mira que yo peleo el 8 de junio. ¿Cómo que tú te pones fecha y todo? ¿Cómo que tú decides cuándo vas a pelear y todo? Y para colmo el rival es Gaethje. Así mismo lo dijo, va a ser Gaethje. Le está pasando por encima a todo el mundo. Yo no sé ni siquiera hasta qué punto Conor McGregor... Bueno, Conor McGregor sí tenía este poder. Conor McGregor sí puede decir, voy a pelear con Cowboy Cerrone. Voy a pelear con Dustin Poirier. Voy a pelear... Sí, Conor lo hace. Hasta cierto punto, entendible. Igual lo han pelado en moñito. Dustin Poirier lo peló en moñito. Pero hasta cierto punto es entendible. Hasta cierto punto se comprende. Porque es Conor McGregor. Pero ¿y los demás qué? ¿Y los demás qué onda? Pero ¿y los demás qué? ¿Los demás qué onda? ¿Qué cuentan? Es que no me parece. No me parece. Y el tipo sale y así, con sus dos huevones grandes, te dice, esto es lo que voy a hacer. 8 de junio. Esa es la pelea que tenemos. 8 de junio voy a pelear contra Gaethje. A mí no me parece. Evidentemente esto no es oficial. Esto es lo que está diciendo Islam Makhachev que va a pasar. Es él el que está diciendo eso. Incluso te está diciendo que después va a pelear con el ganador entre la pelea de Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan. Hace lo que le da la gana. Literalmente hace lo que le da la gana. No sé cómo va a seguir todo este cuento. Entiendo que mucha gente son fanáticos de Islam Makhachev y van a buscar una manera de defenderlo. Esto no tiene defensa. Para mi gusto, esto no tiene defensa. Islam Makhachev, si de verdad fuera como él dice, que no, que él no influye en la compañía y que no sé qué, él simplemente lo que hacía era cerrar el hocico, no estar tuiteando bobería y cuando le corresponda pelear, pelear. Y ya está. Pero no lo está haciendo. No lo está haciendo. La verdad, a mí esto me deja mucho que desear. Por parte de los dos, de la compañía y de Islam Makhachev. De los dos. No sé cómo ustedes lo ven, pero al menos yo lo estoy viendo así. Cada vez más. Todos los top peleándose entre ellos, reventándose entre ellos, haciendo las peleas más complicadas para que luego Islam Makhachev pueda agarrarlo y decirle, ven, ven, ven ahora. Sí, pero es que ya, ahora me acabo de cagar a palo con Charles Oliveira. O si gana Charles Oliveira, me acabo de cagar a palo con Arman Tsarukyan, el caballo negro de esta división. Chamaquito joven que viene con todo. Ah, no, no, ven ahora, ven ahora. Pero dame un chance de que me acabo de cagar a palo con este. No, ven, ven, ven. Ven ahora, que te voy a agarrar bajando. Ahora te agarro. Después que te pelaron al moñito. Dale, bro. Dale, dale. No sé, a mí no me gusta, gente. Lo siento mucho, no me gusta. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Trying to punctuate this first round and maybe get a finish, an isolated arm. Gaethje lands a beautiful left hook there. Magomedov back to the well with that front kick.